Me estaba olvidando grabarles, pero bueno, hoy es jueves, el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos se celebra y pues algo que es muy típico es comer el pay de calabazas, entonces como ustedes vieron al comienzo de limón que hablo, del video, puse a cocinar al horno mis calabazas, ya están listas. Ay, perdonen el desorden, pero bueno. En fin, soy rápida, pero ustedes ya les he contado que soy un desmadre ensuciando todo. Bueno, ya tengo acá la base de mis galletas, muy fácil de hacer. Yo en un videito familiar les mostré cómo se hace, esa vez no les voy a enseñar. Les dejé ahí la recetita. Y aquí está ya los huevos, la leche y todo lo demás. Así que voy a sacar ahorita lo que necesito, lo demás voy a guardar y vamos a hacer el pie. Por cierto, no sé si les saludé o no, pero bueno, buenos días. Voy a empezar a hacer esto, me pienso ir al gimnasio, recién regresamos ayer, imagínense, de viaje, de nuestro viaje a Cartagena, recién. Hoy viene mi suegro, se animó a venir, así que voy a, por eso hacer algo, no iba a hacer nada en realidad porque estamos sumamente cansados del viaje. Andresito estuvo muy mal, bueno, no muy mal, sino que ahí con el estómago, pero parece que solamente fue que extrañaba la casa, amigos, porque la verdad es que llegamos aquí y ni vomitó más ni nada por el estilo. Imagínense, bueno, no sé qué pasó, pero estuvo todo un día así como así vomitando, no comió nada, apenas tomaba agua y todo lo botaba. Oh, no, lo pasó mal. Pero también, amiguitos, les cuento que él tuvo mucho miedo. No sé por qué. Por ejemplo, escuchaba algo en el hotel donde estábamos en la isla, ¿no? Porque el ruido era como, ay, no, ya no quería dormir solito y cosas así. Entonces, bueno, y luego decía que extrañaba mucho la casa y cosas así. Pero bueno, en fin, amiguitos, por fin estamos aquí, no fue nada, yo creo que no sé, de repente tuvo mucha ansiedad, tal vez, ¿no? No sé qué pasó, que el estómago se le aflojó, incluso le dio como un poquito de fiebre, pero luego le dimos medicamentos, le pasó y no lo volvió a dar, pero sí el estómago botaba. Me encontré en el aeropuerto de Panamá con una amiguita de nosotras que nos sigue aquí en el canal. Yo estaba caminando, yo había ido al baño con Mía y Mía agarra, salimos del baño, ella salió corriendo, se fue corriendo, estaba su papá y yo venía atrás y en esto cansada, amiguitas, porque estábamos de mala noche y todo eso. ¿Y cómo se llama? Y escucho que me dice, Eva, Eva. Y yo miro así. Sí, mira, sí, y me dice, soy yo, te sigo. Ay, qué linda mi amiguita. Cuéntame, déjame saber de dónde venías, no te pude preguntar. Sé que también estabas esperando tu vuelo y toda la cosa, pero me hubiera gustado conversar más contigo. Pero miren que la vida nos permitió al menos conocernos así, segunditos. Estoy muy feliz de haberte conocido, me alegró mucho. Así que cuéntame si eras de Panamá o eras de Colombia. Porque nos encontramos en el. No, ¿en qué aeropuerto nos encontramos? Sí, de Colombia. De Panamá. No, ¿de Colombia o de Panamá? ¡Ah! Estoy perdida. ¿En qué aeropuerto nos encontramos? Ay, perdóname, no me acuerdo. No, sí, ya fue en Panamá que nos encontramos. No, no, sí, fue en Colombia, en el aeropuerto de Colombia. No sé, te ibas a Panamá, me dijiste. Entonces yo no sé si eras colombiana o eras panameña. Pero fue un bonito placer, de verdad que sí, chicas. Bueno, voy a continuar haciendo esto. Y mi suegrito viene más tardecito, con Tumbo. Porque Tumbo se fue. Ustedes ya saben que él estuvo con sus novias por allá. Bien feliz y contento. También tuvo sus vacaciones. Bueno. Siento que me ha salido muy aguado, pero no creo, amiguitos. Pero bueno, no sé, porque lo veo un poquito diferente que otras veces. Pero bueno, esperemos que no. Porque hoy día viene mi amiga, viene mi suegro. Y quiero darles un pay rico. Pero me siento raro. ¿Saben qué? He combinado dos cosas. Ahorita les enseño. Hecho con crema de coco y leche evaporada. Miren la carne que va a hacer hoy día Conrad. No sé, ¿cómo se llama Conrad? Buenos días, por cierto. Prime ribs, se llama. Lo he condimentado con ajos, romero, tomillo, sage, sage, sal, pimienta, y lo va a llevar a la parrilla. Al humador. Ajá, al humador. No les voy a mentir, pero miren Tumbo. Acabo de llegar, no nos hemos visto 8 días, más 12 días Tumbo, y lo primero que piensa es comer y no darme un beso. ¿Pueden creer? ¿No les digo ese Tumbo? Es tremendo el Tumbo.
Ay, Tumbo, es amor al chicharrón y no al chancho. Ay, qué pena. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Mi suegro ha llegado, creo, no sé dónde está. Está con Conrad afuera, creo. A ver. Ahí está. ¡Hi, Frank! Tumbo. ¿No vas a dar amor? Oye, Tumbo. Está resentido, no me han llevado de viaje, dice. Yo creo que es eso. Acá está nuestra carne hechecita. Bueno, todo tranquilito nada más. Acá nuestra cremita para la carne, nuestro purecito, nuestra ensaladita y nuestra salsita para la carne. Ha venido mi amiga Araceli, vamos a comer con ellos, así que ahorita voy a poner la mesa y a comer. Hoy es viernes negro y hemos venido a esta tienda para ver qué ofertas tienen, así que vamos a chequear, les voy a enseñar un poco. Para este viernes negro nos han dicho que solo tienen el 25% de descuento. Y ya les voy a enseñar qué cosa me animé a comprar por aquí. Miren, chicas, esta es mi piedra de mi mes de agosto. Este de acá. No sé cómo se dice en español. En inglés es peridot. Peridot. No, sí. El tuyo es esmeralda, es más bonito. Pero da verde, verde, como el mío. Tú eres verde y yo soy verde. Ahora sí, vámonos después de haber sangrado bien a Conrad. Algo va a querer, seguro. Miren qué bonito se ve acá. Qué bonito lo han hecho. Es para tomarse una foto aquí. Qué bonito. Oh, qué bello. A ver, ¿qué quedará la mía? No sé, su papá que venga a caminar por acá. Ha dicho la mía. Astuta como su madre, creo que. Sí, ¿no? Pero tú. Vamos a hacer algo. Quiero hacer algo. No quiero quedar en la casa. Vamos a hacer alguna cosa. Y al final. Compra. Regalos. Regalos. Con regalos. Sí, sí, mi amor. Pero creo que se quinceó. Creo que para otro lado era. Sí, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Yo ando aquí limpiando, cocinando. Hoy ya es domingo. No sé en qué día me quedé. Recuerdo que les grabé acerca de la cena de Thanksgiving o el no. Pero amiguitos, luego no les grabé más porque vino mi amiguita y quise darle tiempo de calidad porque así nada más no la veo. Entonces ya no quise grabar más. Igual no hicimos nada, comimos el pumpkin pie después o el pie de calabaza de coco. Estaba rico, pero un poco suavecito, así que me gustó. De repente porque lo hice con la crema de coco y no la leche de coco. Entonces no sé si fue por eso, pero igual estaba agradable. Entonces lo comieron todos muy felices y ya se terminó. Mi amiguita se fue tarde. Y después al día siguiente, creo que fue, o no sé, me acuerdo qué día, o el sábado, no, el sábado nos fuimos de compras que le grabé, ¿sí? Y ya no les mostré más. Y ahorita estoy cocinando una sopita porque Conra amaneció malito, un poquito con la garganta mal. Creo que tiene lo mismo que Andresito porque tenía un poco de náuseas, así que estoy haciendo una sopa. Me fui temprano a King Super y miren lo que encontré de oferta. Aparte que tenía que ir porque Tumbo no tenía comida. Y el día que fui a mis compras, que fue el jueves mismo, perdón, no me había dado cuenta que Tumbo ya no iba a tener comida pronto. Entonces me compré esto de acá, perdón, tan sucio porque estoy limpiando la mesa. Voy a ponerles a lavar, pero miren, esto de acá lo encontré en oferta. Y esta jarrita también, que lo encontré en oferta, normal estaba como $30. Y luego lo pusieron en oferta $19 y miren cuánto lo encontré esta vez. A $9.25 dije, ah, véngase conmigo. Y también compré algunos platitos. Así que salí contenta y ganada con todas estas ofertas. Está la sopa cocinando. Entre un ratito que cocine un poquito más, le saco toda la grasita. Mi sopita de pollo. Mire, tengo ya mis verduritas acá. Tengo mi apio, mi poro. Esta de acá es una calabacita china que hay en Perú, porque cuando yo fui a Perú, no sé si se acuerdan, mostré la chacra de mi tío, había esto enorme y le llaman calabacita china. Bueno, no sé si será el nombre correcto. Mis papitas ya está listo. Ahí voy a dejar mi sopita que siga cocinando y ya están. Yo también ya estoy sintiendo por acá la garganta, amiguitos, así que por si acaso he hecho bastante sopa, porque si no, ay no, ¿quién va a cocinar para nosotros? Bueno, y mi polo creo que se ha manchado por acá. Ay, tengo que irme a cambiar. Bueno, voy a limpiar rapidito
y luego me voy a cambiar y luego ya las veo. Ahí está nuestra sopita. Está para Mr. Conrad, sopita. Qué rico, gracias. ¿Cómo te sientes? Mejor, ahora sí, mejor. Siento un poco mejor. Ah. Me he picado un poquito de kion con ajos, lo he puesto ahí a él también. Ya está, vamos a comer. Sí, se oscureció el día. Bueno, amiguitos, les voy a mostrar porque siempre me olvido y luego les prometo y ya, si no me acuerdo, no les grabo. Bueno, aquí están, esos son los aretitos que me estuve escogiendo. Parecieron muy bonitos. Se ubican, chicas, habían otros más larguitos, pero no eran de piedra natural, sino piedra creada en el laboratorio. Entonces yo le dije, no, gracias, a mí no me des creado, que sea natural, porque ya basta con que yo fui creada en el cirujano. Pero bueno, no todos, no solamente ya saben qué cosa, no sé, que tampoco ni se crean. Si no, salen las chicas acá, mis enemigas, y dicen, ay, sí, toda fuiste creada. Bueno, ya, y aquí está el collarcito que, bueno, la luz no le ayuda, pero bueno, ahí está. Tremenda caja me han dado para un collar chiquito. Bueno, ya, me bromita. Ahí está, amiguitas, así que ahí está. Ya. Ok, ya, yeah, you can get it. Acá están que se aprovechan el chocolate que nos regaló nuestra amiguita Luisa. Gracias, Luisa, por el chocolate rico. Está bien rico, me hace recordar al Sublime. A los niños también les encanta. Dale un Andresito a la mía, último. Tuvo también quería, pero no, le hace mal. No, ese es Andrés mía. Andresito, agarra tu chocolate. O sea, mía lo mide, todavía no sé si vieron. Su manzana también. No tienes que prender. Acá estamos, acá Andrés, acá adelante. Yo también enseñando lo que están comiendo. Manzana grande. Su manzana. Sí, amiguitos, ya llegó la noche, vamos a cenar. Estuvimos viendo 90 Day Fiancé. La vida de los solteros en 90 Days. Estábamos comiendo el chocolatito de nuestra amiga Luisa, estaba súper delicioso, me hizo recordar, ¿cómo se llama? El chocolate Sublime de Perú. Acá está, que nos invitó la amiga Luisa. No, ya no más, ya casi, mira, casi todos los hemos terminado. Sí, muy rico, de verdad. Gracias, mi Luisa hermosa. Ya por aquí, casi las 9 de la noche. Conra se está afeitando allá. Parece que ya se siente mejor. Me estoy poniendo acá el peeling este de Ordinary. Porque cuando me fui de viaje, amiguitos, no fui tan fiel a mi bloqueador. Y me manché. Bueno, me salieron unos granitos que están aquí. Pero esta vez los he visto bien negritos. O sea, de lo negrito que pueden secarse cuando, bueno, el granito ya se va. Estaban así como puntitos negritos, bien negritos. Entonces tuve puesto nuevamente mi peeling y hacer fiel nuevamente con mi bloqueador así cada 3 horas. Y a ver qué pasa. Bueno, ¿qué más les iba a contar? Ya termina el día para mí. Vamos a sacarme esto, echarme las cremitas y a dormir. Porque mañana ya bañé a Mía también. Mañana empiezan las clases. Entonces ya volvemos a la rutina. Llevar a los niños al colegio. Preparar la lonchera, recogerlos y bueno, nosotros también cocinar, hacer las cositas en la casa, limpiar muy bien la casa. Les dije que desde el lunes iba a comenzar. Ayer limpié un poquito mi baño, pero yo voy a limpiar más mañana. Ya el día se nos pone así, full, full, full. Así que nada, amiguitos. Espero que les haya gustado ese videito del Día de Acción de Gracias, un poquito de estos últimos días. Nada, amigos, nos vemos en un próximo video de La Vida de Eva. Chao, cuídense mucho. Gocen, bailen, ríen, lloren menos, odien menos, pero amen más y sonrían a montón. Ahí viene Andresito. Chao, Di Conrad. Oh, gracias. Sí.